빗대는 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 Hola, ¿cómo están? Otra noche más con Saber y Sabor del Hotel Alejandro I. Para darles a ustedes la bienvenida, agradecerles la gentileza que tuvieron de sintonizar la señal de cablevisión para acompañarnos como todos los domingos, ustedes en casa como a nosotros nos gusta, en familia, nosotros acá para ofrecerles el saber de nuestros invitados y a ellos el sabor de las comidas del Hotel Alejandro I. Tenemos una noche eh, hermosa. Este es uno de los programas que más satisfacciones me da. Tengo este, gente amiga, gente que conocí hoy, pero que vienen a, a enseñarnos, a, a darnos lecciones de vida, pero también para que hablemos de, eh, de algunos defectos que tenemos nosotros eh, con respecto a las personas que tienen alguna discapacidad o algún grado de discapacidad. Digo, nosotros, los seres que eh, nos toca administrar la forma de caminar por la calle, la forma de encontrarnos con una persona que es ciega y que necesita ayuda para cruzar la calle, o para las personas que administran, ¿no? los, los gobernantes que administran la cosa pública y que este, tranquilamente pasan décadas y décadas y décadas y ustedes ven que las veredas no son aptas para las personas con discapacidad para caminar para los que van en sillas de rueda o para los que son rengos o porque falta una pierna o que andan con muletas, para las personas que son ciegas y no, no pueden apreciar paso a paso los obstáculos que se presentan. Usted debe haber escuchado a más de un político que habló de una ciudad sin barreras. Bueno, eh, nada de eso ocurrió. Yo digo, desde el advenimiento de la democracia en el 83 hasta ahora, eh, seguimos teniendo una ciudad que tiene muchas barreras para las personas que sufren discapacidades. Y eso la verdad que duele, duele y duele mucho porque hay muchas cosas que se pueden hacer eh, sin, estamos hablando de sin grandes inversiones de dinero, es cierto que se necesita invertir en algunas cosas para llevar adelante obras. Pero también es cierto que a veces hay decidia, deciden quienes administran y no ponen las cosas en su lugar. Por ejemplo, cada ciudadano tiene la obligación de mantener la vereda de su casa, de su propiedad, de su negocio, la tiene que mantener en condiciones. No es el Estado provincial, ni municipal, ni nacional que tenga que venir a hacernos a nosotros las veredas. Cada ciudadano tiene que mantener las veredas en condiciones. Usted pensó, usted se fijó, cuando camina por Salta la cantidad de veredas que están en estado calamitoso, que realmente ofrecen un obstáculo por milímetros para las personas que tienen discapacidad. Miren, eso se soluciona simplemente con un sistema de control sobre los ciudadanos que incumplen con las normas que nos obligan a mantener las veredas en condiciones. Por ejemplo, que hay esquinas que no tienen perfectamente eh, las adaptadas las bajadas para que las personas con silla de ruedas no tengan que pegar un brinco en el cordón de la vereda bueno hay una parte que sí tiene hay muchas más de las que nosotros quisiéramos que no tienen esa adaptación o las que hicieron en alguna época son inútiles porque bueno la hicieron con alguna empresa que hizo las cosas mal y los mismos las mismas personas que sufren de discapacidad y que andan en silla de ruedas nos dicen esta esta rampa no sirve es, es un obstáculo esta misma rampa bueno si tuviéramos que hablar de, del transporte público, bueno, yo sé, ustedes van a escucharlo de boca de los propios invitados que tengo esta noche en, en, en Con saber y sabor. Hay colectivos que cuando ven a una persona en silla de rueda, no paran, no paran porque no quieren eh, tener el trabajo de ayudarle a subir a un micro que no tiene la plataforma correspondiente para que suba y va que, que suba y luego lo ascienda al colectivo sin la participación digamos del esfuerzo humano para llevar arriba una silla de rueda o los, o los ómnibus que paran a una distancia que no es la correcta de la vereda para que un ciego cuando baje ponga el pie sobre la vereda con lo cual eso es un obstáculo para el no vidente este, cuando desciende del ómnibus. Ni hablar de los cinturones, que casi en la mayoría de los homios no están, y que el que va en silla de ruedas, imagínese usted, si no tiene una persona que lo lleva, un comedido que tiene la silla de ruedas, la silla de ruedas va de un lado para el otro, con riesgo de vida, porque un vuelco de una silla de ruedas dentro de un, de un micro puede golpear la cabeza de una persona y se muere. O si no llega a ese extremo, simplemente tiene un accidente con alguna lastimadura. Bueno, de esto podemos hacer una lista enorme, ¿no? larguísima. Larguísima. Eh, les toca, quiero decir, para los ciudadanos también. ¿Cuántos ciudadanos ven una persona que es ciega, que está parada en una esquina y que necesita que alguien lo ayude a cruzar la calle? Sin embargo, la gente pasa caminando como si no hubiera nada, como si no hubiera una persona que necesita ayuda para cruzar la calle o para saber dónde se encuentra. Simplemente acercarse a una persona para decirle, ¿necesitas que te ayude? ¿Necesitas algo? ¿Es tan difícil? ¿Estamos siempre tan apurados? ¿No tenemos tiempo para eso? Bueno, este es el tema de esta noche. Yo me imagino que de boca de quienes este, van a participar de este programa, ustedes van a tener mucha más información, muchas más novedades y probablemente van a conocer cosas buenas, pero también cosas que nos duelen. A mí, me, las cosas buenas hay que resaltarlas, por supuesto. Por supuesto que hay gente buena, hay gente que se preocupa, si no, no podrían vivir. Hay mucha gente. Eh, también sé que hay colectiveros que paran el micro, dejan el volante, se bajan, ayudan a subir a las personas discapacitadas. Claro que los hay. Pero tenemos que empezar a vivir en una ciudad más desarrollada. Estamos en una época con desarrollo tecnológico, con desarrollo mental, con gente que tiene más posibilidades de estudiar, de educarse. No puede ser que las personas que tengan discapacidad sufran simplemente porque no estamos dispuestos a ser solidarios con el prójimo.